Hola mis queridos confis, ¿cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield. Bienvenidos a un nuevo gameplay. Bienvenidos a Battlefield 5, chicos. Y pues bueno, señores, esta es una pequeña guía de cómo poder mejorar ya sea bien en Battlefield 5, ya que se viene básicamente. Se viene, señores, se viene Firestorm, compis, se viene Firestorm, así de que, pues bueno, la verdad es que esto es una pequeña guía, chicos, de cómo poder mejorar, y pues bueno, más que nada, digamos, poder mejorar en varios sentidos, ya que en Firestorm, en este caso, en cualquier Battle Royale, el combate uno contra uno, bueno, obviamente en las modalidades cuando son de modalidades solo, dúos, squad, ya que, pues bueno, lo primordial es, digamos, que el combate uno contra uno, o ya sea bien face to face, exactamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A que, por ejemplo, cada vez que empiezas tú ya sea bien con un Battle Royale, pues obviamente lo primordial es poderte aventar un tiro contra otro güey, y el que mate primero, pues es el que va a ganar, vaya, ¿no? Lo que es el duelo. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es poder jugar ya sea bien lo que son varios combates, ya sea bien de Team Deathmatch, en este caso, como lo llaman aquí en Battlefield, que es el TCT, ¿vale? Que es todos contra todos por equipo. Entonces, pues bueno, lo que debemos de hacer, chicos, es jugar precisamente mucho esta modalidad de juego, ya que esta modalidad de juego nos va a ayudar a tener una mejor puntería, ¿vale? Nos va a ayudar a tener lo que es una mejor puntería y, pues bueno, podernos rifar ya sabiendo lo que son los tiros de uno contra uno. Aunque aquí la verdad es un poquito... La verdad es que aquí es un poquito más complicado, porque el mapa está bastante grande, sinceramente. El mapa está bastante grande, entonces por lo tanto, como el mapa está bastante grande, pues es muy difícil poder encontrar ya sea bien con enemigos. No hay como que fuera el Battlefield 4, que en el Battlefield 4, pues bueno, básicamente... Ya que en el Battlefield 4 hay una rata... Ya que en el Battlefield 4, pues los mapas eran más pequeños y obviamente te encontrabas más constante con la gente. Entonces, pues bueno, pero eso es lo de menos. Puedes ir corriendo como maldito loco. ¡Estoy jodida! Espérame. Quería ir a revivir al compi este. Vale, perfecto. Entonces, eso es lo que nos va a servir bastante, chicos. Esto nos va a servir bastante. ¡Corga colocada! ¡Uy! Me cago en todo, güey. Se me acabaron las balas, güey. Pues bueno, lo importante, chicos, es de que tienes que practicar demasiado mucho en esta modalidad de juego en TCT. Y después de practicar, pues no sé, unas cuantas horas aquí en TCT, irlo a poner en práctica, ya sea bien, irlo a poner en práctica en lo que es, en conquista. Ya que en conquista, en el modo conquista, pues bueno, la forma de practicar en modo conquista es de que ahí te van a llegar por todos lados. Aquí digamos que todos están así como que nada más, en una sola zona. Me cago en todo, güey. ¿Es en serio? ¿En serio acabas de ocupar un maldito lanzagranadas para poder matar a un solo? No mames, güey. De verdad eso se llama ser muy tonto, chicos, ¿eh? Así de que, pues bueno. Entonces, tenemos que practicar bastantes horitas, chicos, aquí en esta modalidad de juego. Si es que quieres mejorar ya sea bien lo que es la puntería, o como muchos le llaman lo que es el aimbot. Si quieres mejorar muchísimo eso, tienes que entrar aquí constantemente para poder mejorar lo que es todo esto del combate uno contra uno, ¿vale? O ya sea bien mejorar lo que es el combate. En dado caso de que, pues bueno, de alguna manera... Me cago en todo. ¿Es en serio, güey? No lo puedo creer, ¿eh? O sea, le aviento la... Ah, es que se me olvida que aquí hay una barra transparente, chicos. Se me olvidaba decirles que aquí hay una barra transparente, la cual te impide hacer disparos acostado. Vale, no importa. Entonces... Pues la verdad es que es recomendable estar jugando constantemente para poder mejorar lo que es la puntería y también mejorar ya sea bien el uno contra uno. Entonces eso te va a servir muchísimo en cualquier Battle Royale, ¿vale? Llámese Apex, llámese PUBG. O bueno, también es que, a ver, también es que tenemos que ver lo que es el estilo, digamos, del juego. En este caso, de los disparos y todo eso, ya que, digamos que el combate...
digamos, el combate uno contra uno, ya sea bien en el PUBG, y la verdad es que los disparos son, digamos, un poco distintos, ¿no? Más que nada. ¡Me cago en todo! No lo puedo creer, güey, no lo puedo creer. Entonces, la verdad es que los combates son distintos. Creo que es el único juego que yo he probado. Es el único juego que yo he probado donde los combates son distintos porque los disparos de las armas se sienten distintos, vaya, ¿no? O sea, los disparos se sienten distintos. Entonces, la verdad es que esto funciona bastante. Créanme, chicos, que a mí me sirvió muchísimo. En Battlefield 4 yo jugaba muchísimo lo que era el TCT. Jugaba muchísimo, muchísimo tiempo jugaba lo que era el TCT. Y cuando lo llegabas a la práctica, cuando llevaba a la práctica, ya sea bien en conquista, que era pues básicamente yo solo contra el mundo. Cuando era yo solo contra el mundo, pues la verdad se me hacía muy fácil el poder estar lidiando contra los enemigos, digamos yo lidiando solo contra ellos, vaya, ¿no? En cualquiera de los objetivos o cualquiera de las banderas. Entonces, vale. Entonces, después de Battlefield 4, dejé de jugar bastante tiempo, de hecho. Después de jugar Battlefield 4, dejé de jugar bastantísimo tiempo. Dejé de jugar bastante tiempo. Escucho un güey por aquí, pero no sé dónde está. Ah, ya lo vi. Está por acá, no sé si ya lo hayan matado. Vale, pues ya me lo ganó este compi. Vale, perfecto. Después de esto, chicos, después de que practican un buen rato aquí en el TCT, si quieren, es más, si quieren, ocúpenlo para poder calentar, ¿vale? Ocúpenlo para poder calentar y después ir allá sea bien a lo que es conquista. Entonces, ya una vez estando en conquista, lo puedes poner en práctica, mejorando lo que es el uno contra uno y poder estar yendo a lo que son los objetivos. En este caso, cuando vas al objetivo y dices, maldita sea... Cuando vas al objetivo y dices, maldita sea, vas tú solo, no van tus compis, y tienes que rifártela tú defendiendo un solo objetivo, y te empiezan a llegar como que las oleadas, entonces ahí es, digo, es una buena manera para poder practicar, ¿cómo se llama? Es una buena manera para poder practicar el uno contra uno, y defenderte bastante. Créanme, chicos, créanme que si le dedican tiempo al TST, va a funcionar perfectamente y les va a ayudar un chingo. Mira este güey, ¿qué pedo? ¡Ja, ja, ja! Gracias, Respawn, por primera vez estás de mi lado y me pones atrás de un cabrón. Gracias, Respawn. Entonces, pues la verdad... Y de hecho, chicos, algo que igual les podría... Mira, estos mancos me encantan, güey, porque siempre usan francotirador. Pero en vez de utilizar el arma que es disparo por disparo... no, utilizan lo que es el arma esta que es semiautomática y se sienten bien chingones matando a gente. Pero bueno, en fin, son como los escopeteros, ¿no? Que se sienten bien pros, pero están bien mancos por matar con escopetas. En fin, entonces, pero la verdad, chicos, créanme, y algo que les recomiendo bastante es que aprendan a disparar desde cadera. Si aprenden a disparar desde cadera, créanme que les va a facilitar muchísimo las cosas, ya que al momento de... disparar, ya sea bien desde cadera... Aquí hay un tipo... Hay un tipo por aquí, de hecho. ¡Mierda! ¡Qué daño! ¡Lanza una granada! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en...! Eso es a lo que me refiero, chicos. Esto es lo que les va a ayudar bastante a mejorar muchísimo. El estarse cuidando y el estar teniendo constantes enfrentamientos. Esto les va a ayudar bastante. Y después, era lo que les comentaba, después... Podemos... Me cago en todo con las malditas ratas, güey. En serio, güey, ¿eh? Me cago en todo con las malditas ratas de Battlefield, güey. En serio, güey. Malditas ratas de Battlefield, güey. O sea, me cae que... A veces pienso que es pinche gente de Call of Duty, güey. Dinamita lista. Lo que han de ver es de que, miran, al compa le cayó en su cara... Al compa le cayó en su cara la maldita dinamita, güey, y no le pasó absolutamente nada, güey, no lo puedo creer. Entonces, chicos, la verdad es que funciona bastante el estar practicando muchísimo ese tipo de modalidad y después llevarlo a conquista, ya que en conquista todavía es aún más complicado porque tienes que estarte cuidando, pues, de varios lados.
que no te estén torciendo por varios lados. Y créanme que les va a ayudar bastante. No, güey, ya me caí, güey, ya me caí. Vete para acá, compadre. No, güey. Todo por ir a perseguir al compadre este. No vi la maldita zona. No vi la maldita zona, chicos. No vi la maldita zona. Pero bueno, la verdad, chicos, es de que, como les comento, les va a funcionar bastante. Espero que lo practiquen. De verdad, es de mucha ayuda el estar aquí jugando constantemente en TCT. Yo sé que a lo mejor no te dan muchísimos puntos, pero hay muchísima gente que le gusta estar jugando esta modalidad porque... Vale. Vale, y te ayuda de alguna manera, te ayuda a estar alerta. Te ayuda a lo que es estar alerta desde todos los flancos, vaya, ¿no? Entonces, y te sugiero, chicos, les sugiero, confis, que ahora que ya se va a venir el Firestorm, cada vez que se vayan a modo conquista, les sugiero que empiecen a agarrar los tanques, que empiecen a conflarse a los tanques, ya que, pues bueno, va a haber tanques también en Firestorm, va a haber tanques. Y la verdad, un tanquero en un equipo, no saben cómo ayuda, chicos, ¿eh? No saben cómo ayuda. Así de que me voy a echar otra partidita, chicos. Me voy a echar otra partidita porque la verdad me quedé con muchas ganas. Así de que nos vemos en un momentito más, confis. Pues bueno, confis, ya estamos en otra partidita, chicos. Ya estamos en otra partidita. Y pues bueno, ahora tengo la STG. Estamos aquí en lo que es en el aeródromo. Y pues la verdad es que este mapa también se presta perfectísimo, chicos. Este mapa también se presta perfectísimo porque no sé por qué, pero presiento que la batalla se va a concentrar allá donde está lo que es el hangar, ¿vale? No sé por qué, pero presiento que ahí se va a originar todo lo que es el desmadre. Así de que bueno. Ajá. Oh, ya lo vi, güey. ¡Wow! No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer, maldita sea. Pero no sé, ¿había dos? ¿O era el único que estaba ahí y me equivoqué de lado? La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé, pero bueno, en fin. Vale, yo pensé que se iba a concentrar aquí. Y posiblemente sí se pueda concentrar aquí el desmadre, ¿eh? Vale, concentrados al mil, ¿vale? Concentrados al mil, chicos. Precisamente para que no nos vayan a torcer. Míralo. ¡Me cago en todo! Me caga esto de las pinches ratas camperas, porque es que de verdad no puedo creer, güey. No puedo creerlo que de verdad no dejen de campear, en serio. No puedo creerlo, güey. O sea, es que de verdad, o sea, las ratas son descaradas. Las ratas son descaradas, güey. Míralos. Vale, a ver, vamos a ver. Voy a ir por ese maldito infeliz. Voy a ir por esa maldita rata que nos está disparando, que no sé de dónde nos está disparando. A mí me pareció que me disparó de por acá, de este lado. De este lado me vino el disparo. No sé exactamente de dónde, pero me vino por acá, de este lado. Vale, y lo sigo escuchando por aquí. Sigo escuchando el disparo por aquí, pero no sé exactitud. Bueno, no sé con exactitud dónde esté. Pero debe de estar en un lugar donde la maldita rata se sienta cómoda. Y no sé por qué presiento que puede que esté en esa torre. Vale, acabo de ver ahí que acaban de disparar. Vale, hay que tener muchísimo cuidado porque de por sí no... De por sí como que yo todavía no alcanzo a ubicarlos al 100%. Ahí, güey, me equivoqué. Vale, a ver, vamos a ver si hay alguien aquí arriba. Espero no toparme con unas granadas antipersona. Bueno, con unas minas antipersona que, por cierto, ya las van a nerfear. Pues no, parece que no estaba aquí. ¿Dónde está? ¡Ay, güey! Espérate, que me están disparando. Es que no sé... No sé dónde estaba el compi este. Vale, el compi que me estaba disparando es súper manquísimo. El compi que me estaba disparando es súper manquísimo. No me dio ni una bala hasta ahorita que bajé. No me dio ni una bala hasta que bajé ya totalmente. Míralo, lo acabo de ver. Hay un... No sé si hay un güey aquí. A ver, que vaya la carnada. ¿What the fuck? ¿Pero qué acaba de pasar ahí? ¿Pero qué acaba de pasar? No lo puedo creer. Dándele por perro.
No sé qué acaba de pasar ahí, cuántos disparos le di. A ver, déjenme cambio el arma. Voy a cambiar el arma, porque es que saben que también, chicos, algo que no sé por qué, pero siento, no sé por qué, pero siento que la STG la nerfearon más todavía, ¿eh? O sea, como que ahora te tardas más en matar con la STG. La verdad es que era de las armas, de mis armas favoritas. Era de mis armas favoritas y ¡wow! Bueno, bueno, bueno. No lo veo, cabrón. Oh, ya sé. Vale, 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 vale. Vamos a ratearle como ellos. What the fuck. No lo puedo creer, güey. La verdad es que no lo puedo creer. Y también, gracias, míralo, míralo. Pero míralo, qué rata, compa. La verdad es que debo de dar gracias que son tan pinches mancos que no me dan. Debo de dar gracias que son tan pinches mancos que no me dan. La neta, güey. Vale, perfecto. Por lo menos ya sé dónde está. ¡Qué manquísimo! ¡Qué manquísimo! ¡Me vi como el compi! Ellos también deben de estar muy agradecidos. Míralo, míralo. Vale, ni siquiera fue headshot. Qué lástima me dan, confis. Qué lástima me dan. Pero también por otro lado, ¿saben qué? ¿Saben qué? Ah, la chingada, güey. ¿Sabes qué? A ver, vamos a ver. No, sí, con esta, güey. Vamos a ser médicos, a la chingada. Al fin y al cabo, aquí no hay... aquí no hay tanques que desmadrar ni nada de eso. Sí agarró la munición, ¿no? ¿Verdad? No la agarró. Aquí no hay tanques que desmadrar ni nada de eso. Así es de que me voy a ir de médico. Vale, me voy a ir de médico. Y voy a ir... y voy a ir bien pinches sobres por los puñetas de aquel lado. Voy a ir bien pinches sobres por los puñetas de aquel lado. Pero obviamente, obviamente hay que ir con precaución. Mira la pinche rata, mira la pinche rata, toma la pinche rata. Acabo. Eso es humo, chicos, ¿eh? No crean que es este... ¿cómo se llama? No crean que es una bomba. Una granada de fuego. Vale, 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 vale. Vale. Venga, compi. Vale, 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 dije que iba a venir bien pinches sobres por los maricas de aquí. Pero supongo que ya sean, ya los han de haber matado, supongo. Sí, ya los han de haber matado. Vale, acabo de ver otro marica. ¿Es en serio, brother? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Mira, 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 mira. Vale, uy, 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 uy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Míralo, 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 míralo. Y yo pensando que era un enemigo, güey. No lo puedo creer. Yo pensando que era un enemigo. Vamos a reaparecer en un lugar neutro. Solo quedamos la mitad. Vale, 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 vale. A ver, vamos a ver. Es que todos están del otro lado, ¿eh? O sea, es que básicamente, o sea, yo pensé que se iba a llevar a cabo. Yo pensé que se iba a llevar a cabo aquí, donde, en el hangar. Pero no, o sea, todos están acá, de este lado. La verdad es que, o sea, a ver, la verdad es que no suelo, no suelo jugar mucho esta modalidad de juego, ¿eh? No suelo jugar mucho esta modalidad de juego, entonces... bueno, 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 compi.
soldades. Me cago en todo con la maldita rata campera de allá. Eso te pasa por rata. No lo puedo creer, en serio. Ah, bueno, mira, es que no lo puedo creer que estén campeando tanto. No puedo creer lo que estén campeando tanto, chicos, en serio. Y es que mis compis, a ver, mis compis, cada vez que nosotros matamos uno, nosotros matamos uno y mueren cinco de nosotros, o sea, está complicada la cosa, Está complicada la cosa. Mira, y todos atrincherados ahí en el mapa, chicos, como pueden ver abajo. ¿Me estás disparando a mí? O sea, mira, todos atrincherados allá de aquel lado. De verdad. Vale. Vale, perfecto. O sea, no lo puedo creer, güey, no lo puedo creer. Todas sus balas sí me dan y las mías, todas las disparas van a la cabeza y no lo matan. Compi. Gracias. Es que, compas. Vale. Perfecto. Vale. Vale, hay otro, ¿eh? Hay otro. Hay otro. Venga, compi, venga. Vale, gracias, carnal. Es que tenemos que empezar a revivir a nuestra gente. Si es que queremos ganar. O sea, tenemos que revivir a nuestra gente si es que queremos ganar. Hemos superado al enemigo. Vale, tengo uno aquí a la izquierda. Y me agarran entre los dos, güey. Vale, perfecto. Es que si no empezamos a reanimar a nuestra gente, no funciona, chicos, ¿eh? En serio, si no empezamos a reanimar a nuestra gente... ¡No funciona! Han tomado la iniciativa. ¡Quítansela! ¡Ya ves soy la vida! Ahora vamos por delante, soldado. Vale, perfecto. O sea, es que es lo que les comento. Si no empezamos a revivir a nuestra gente, nos van a dar la vuelta. Hay un güey allá de aquel lado. ¿Pero qué dices? No lo puedo creer, güey. ¿Pero qué dices? ¿Vieron cómo se me movió la mira, chicos? ¡Ah, mira ese güey! ¡Qué pedo! Ese güey ahí volando de un lado para otro. ¿What the fuck? Vale. Vale. Parece que hemos tomado la iniciativa. Aguanta, carnal, aguanta, güey, no seas desesperado. Me cago en todo. Vale, perfecto. No puedo creerlo, güey, no lo puedo creer. Venga, compi. Perfecto, compi. No puede ser, güey. Venga, compi. No hagas esto, compi. No lo puedo creer. De verdad, no lo puedo creer. Venga, chicos, que tenemos que lograrlo, chicos. Venga, que sí se puede. Ahora el enemigo tiene ventaja. Vamos a quitársela. Venga, chicos, es que de verdad no puedo creerlo. O sea, íbamos bien, íbamos reviviendo a la gente y todo. ¿Qué pasó? Escucho gente por todos lados a mi alrededor. Y no sé ni de dónde cubrirme, la verdad. O sea, no sé si entrar a las casas, si no hacerlo. O sea, la verdad es que no lo sé. Pero necesitamos empezar a revivir a nuestra gente, si no... Quita, compi, quita, por favor. Porfa, gracias. Vale.
No lo puedo creer, en serio, no lo puedo creer. Vale, perfecto, ya no pude revivir al compi. Ya no pude revivir al compi. Venga. Venga. Venga, chicos. No puede ser, güey. No lo puedo creer. Vale, buena, buena, muy buena, muy buena, carnal. ¡Maldita rata! Es que es lo que les digo, chicos. A ver, que alguien me diga. Que alguien me diga si lo vio, güey. Quiero que alguien me diga si lo vio, güey. Porque yo, la neta, no lo vi en cual, ni en, en ningún momento lo vi, güey. Venga, chicos, venga, que ya todos están rifando el físico. Todos están rifando el físico, señores. Pero qué pinche final tan cerrado, señores. Qué pinche final tan, qué pinche final tan cerrado, chicos. Ahora ellos tienen ventaja. Volved a la carga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Resiste, güey. Pero ¿por qué son tan desesperados? Hemos ganado la partida, chicos. Hemos ganado la partidita. No lo puedo creer, güey. 17-12, no lo puedo creer, eso es malísimo. Pero bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, señores. Hasta aquí lo vamos a dejar, espero que te haya gustado. Son, la verdad, se alargó muchísimo lo que es el gameplay, pero espero que te haya gustado, y si fue así, ya sabes, un super like se agradece todo rico lino, porque ya saben que endulza mi corazoncito. Así de que nos vemos, chicos, yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho, les mando besos en su pinche nalga derecha. Yo soy el Chavit y hasta la próxima. Bye bye.